Tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Buenas tardes. La ciudad se transforma. En marcha la construcción de un nuevo tramo de la transversal de Varela. Las máquinas trabajan en el solar que antes acogiera al antiguo colegio Carola Ribez y las casitas bajas. Las máquinas y operarios trabajan ya en el tramo de la gran avenida transversal entre García de Sola y Juan Carlos I. Apenas quedan restos de lo que fue el colegio Carola Ribez y las antiguas casitas bajas. En 5 meses, esta zona ofrecerá una fotografía bien distinta. Está en marcha la construcción de un nuevo tramo de la avenida que unirá el segundo puente con el paseo marítimo por Asdrúbal. Los gaditanos podrán recordar en su momento cuando en García de Sola empezábamos unas obras, hacía bastante tiempo, donde remodelamos hasta tal punto que podemos estar hablando de que el mercado que actualmente tiene esa zona es uno de los más modernos de la ciudad. Yo creo que ahí se empezó un gran proyecto. Era difícil que el gaditano lo visualizase desde ese momento porque se estaba actuando solo en una zona, pero ya en ese momento el ayuntamiento, este equipo de gobierno, Teófilo Martín, en definitiva, tenía programado todo un desarrollo transversal muy importante para la ciudad, porque desde esas obras iban a conectarse hacia el nuevo puente toda una transversal, una avenida que permitiría pues una permeabilidad del transporte, del tráfico y de las personas, evidentemente, muy muy importante. La ciudad no, hasta hace muy poco tiempo, no estaba ni siquiera acostumbrada a tener dos grandes avenidas, pero es que en la actualidad estamos desarrollando las iniciativas que van a permitir que no solo tengamos avenidas de entrada y salida de la ciudad al uso, como las conocíamos, que desde hace tiempo los gaditanos siempre han hablado que se entra por Cortadura y se llega al saco de fondo, que es el casco antiguo. Eso ha cambiado radicalmente con las nuevas perspectivas de infraestructura. El nuevo puente hará que la distribución de la ciudad sea distinta. Ya no vamos a hablar de la entrada de la ciudad por Cortadura, sino que esa será una de las entradas de la ciudad, puesto que el nuevo puente te hará llegar pues justo a la mitad de la ciudad y podrás entrar a derecha o izquierda, ¿no? Y desde luego los gaditanos tendremos que empezar a hablar de otra forma en nuestro modelo de geografía urbana, ¿no? El ayuntamiento necesita hacerse con la titularidad de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de San Severiano para seguir abriendo la avenida. Unos trámites en marcha pendientes de la mudanza de las familias de la Benemérita que vivirán en los nuevos pisos del barrio de Astilleros. El modelo de ciudad y la planificación están dando su fruto y desde luego espero que en muy pocos meses los ciudadanos puedan disfrutarlo desde Juan Carlos I, ya digo, hasta García de Sola, puedan disfrutarlo pues cuanto antes, ¿no? Yo creo que eso además dará ya una nueva visión de lo que se pretende. Y a partir de ahí esperamos, porque no estamos dejando de trabajar en el otro lado, esperemos que también toda la fase de la Guardia Civil vaya en perfecto sintonía con lo que se pretende en cuanto a financiación. De hecho, queda muy poco tiempo para que veamos cómo se derriba toda esa zona. No nos atrevemos a dar fecha porque quedan todavía que cerrar algunos aspectos que la Guardia Civil. Tiene que la Guardia Civil tener su espacio terminado y ya se ha hecho la cesión de ese espacio de la Guardia Civil. Hace falta registrarlo, que es en el proceso en el que estamos. Y desde luego yo creo que en muy poca fecha podemos estar avanzando el proyecto de Guardia Civil, ¿no? Para eso ya se tuvo muchas reuniones con los vecinos del entorno donde iban a ser afectados y se seguirán manteniendo ahora para explicarles con detalle cómo va a quedar todo el sistema que se plantea en esa zona, ¿no? No solo es una avenida, hay que recordar que van a haber edificaciones nuevas para albergar a los vecinos que van a ser realojados de la zona por donde va a pasar esa avenida, ¿no? Los gaditanos tienen que recordar que en esto ha habido la negociación con las casitas bajas, todos los realojos que ha habido en su momento.
el colegio cuando lo cambiamos de sitio. En definitiva, son negociaciones muy, muy, muy importantes y que evidentemente son en espacios de tiempo extremadamente largos, porque evidentemente son negociaciones muy difíciles. No obstante, la previsión de hace varios años nos da la posibilidad de que ahora ya podamos empezar con estas obras a vislumbrar lo que va a ser una parte de la avenida. Vamos a tener ya abierta una parte de la avenida y la otra tardará un poco más porque hay que resolver el derribo de la Guardia Civil, que por otro lado también va muy avanzado, puesto que, como podrán ver todos los gaditanos, las nuevas casas de la Guardia Civil pues ya están casi terminadas, si no terminadas en el 100%, pendiente de algunos retoques, pero evidentemente dentro de nada podrán ser utilizadas, y se puede ver perfectamente porque son las que están ubicadas justo en la entrada de la carretera de Astillero si vienes desde el Corte Inglés. Yo creo que ese paso ya se ha hecho, por lo tanto ya se va a poder tirar la parte de la Guardia Civil y a partir de ahí podremos abrir esa avenida. Vamos a ver que ya abierto una parte de la avenida y la otra tardará un poco más porque hay que resolver el derribo de la Guardia Civil, que por otro lado también va muy avanzado, puesto que, como podrán ver todos los gaditanos, las nuevas casas de la Guardia Civil pues ya están casi terminadas, si no terminadas en el 100%, pendiente de algunos retoques, pero evidentemente dentro de nada podrán ser utilizadas, y se puede ver perfectamente porque son las que están ubicadas justo en la entrada de la carretera de Astillero si vienes desde el Corte Inglés. Yo creo que ese paso ya se ha hecho, por lo tanto ya se va a poder tirar la parte de la Guardia Civil y a partir de ahí podremos abrir esa avenida. Yo creo que desde luego estamos hablando de un proceso largo en el tiempo, pero muy, muy, muy bien planificado para que al final la sinergia de la operación de infraestructura, de lo que es el cálculo de fases, vaya acompañada de la capacidad para financiarlo. Tras el derribo de estas instalaciones, se abrirá paso a la avenida y la construcción de nuevas viviendas para el realojo de los vecinos que ahora habitan los edificios a eliminar en Juan Carlos I. La transversal se va a permitir porque, entre otras cosas, hubo una previsión importante hace algunos años y evidentemente había que hacerlo por fase. Estamos hablando de una obra de mucha envergadura y ahora estamos ya en una segunda fase, que es la de poder abrir esa avenida entre Juan Carlos I y dirigiéndonos hacia García de Sola. Que será la primera parte de lo que se pueda utilizar de esa avenida. Luego quedaría otra zona que es, para que los gaitanos me entiendan, donde está la Guardia Civil, que es la que hay que tirar. Hay que volver a hacer otros edificios para realojar a todos los que viven en la zona, esos tres bloques afectados, y abrir la avenida. A partir de ahí, el nuevo puente tendrá desde la avenida de Huelva hacia García de Sola todo un recorrido transversal que te llevará a poder recorrer la ciudad desde otra perspectiva y, desde luego, dará mucho mayor fluidez a la llegada del puente. Son 70 familias en las que hay que realojar en la zona nueva para poder continuar con la avenida transversal. Mientras tanto, el ayuntamiento no parará, comenzando tras esta obra que vemos ahora con la adecuación de la avenida de Huelva desde la rotonda del segundo puente. Yo creo que desde luego estamos hablando de un proceso largo en el tiempo, pero muy, muy, muy bien planificado para que al final la sinergia de la operación de infraestructura, de lo que es el cálculo de fases, vaya acompañada de la capacidad para financiarlo. Hemos conseguido financiación y hemos conseguido que las fases vayan en tiempo y forma, y por lo tanto ya podemos estar hablando de que una parte de esa avenida se va a poder abrir en 5 meses prácticamente para uso y disfrute de todos los gaditanos. Yo creo que es un compromiso adquirido que teníamos con los gaditanos y yo creo que además demuestra muy mucho la capacidad de planificación y de modelo de ciudad que tiene este equipo de gobierno del Partido Popular, ¿no? Las fases van sufriendo una remodelación según las características de cada parte. Ahora estamos centrados en la que nos tocaba desarrollar, que es la que se permite, una vez que las casitas bajas ya estaba todo desalojado y una vez que el colegio también está realojado, pues evidentemente es la parte que nos permite. Y aparte porque nuestro modelo de planificación permite que se vayan utilizando las obras conforme se van terminando. Si hubiéramos esperado desde el principio de García de Sola hasta tener Huelva todo despejado, pues estaríamos en la fase que estamos ahora, pero sin nada hecho. Todo lo contrario, lo que se ha hecho es, García de Sola está totalmente terminado, un nuevo espacio urbano, un nuevo parque, nuevas casas, nuevo mercado, y ahora estamos con la segunda fase. Cuando lleguemos al final, los gaditanos casi no se acordarán porque estarán ya aprovechándose desde hace bastante tiempo una parte de esa obra. Yo creo que ese es el modelo de ciudad que nosotros pretendemos, que las infraestructuras que van generándose vayan siendo utilizadas por los gaditanos en tiempo y forma, y no esperar a terminarlo todo, a tener todo el presupuesto de todo un gran proyecto como una travesal que cruza la ciudad
lado a lado, sino ir aprovechando los recursos que tenemos. Yo creo que ese sistema de fase nos permite ir disfrutando de las mejoras de la infraestructura de la ciudad, digamos, poco a poco. Y desde luego además permite que haya una permeabilidad entre la Juan Carlos I y la playa, ¿no?, y todo el paseo. Yo creo que eso es fundamental. Y además estamos conectando, hablando, digamos, desde una perspectiva de movilidad, del tráfico, estamos uniendo dos grandes avenidas, la Juan Carlos I y la avenida actual, a través de transversales que van dejando una fluidez de tráfico mucho más avanzada. Los trabajos para este tramo de la transversal cuentan con un presupuesto ligeramente superior a los 700.000 euros a cargo de fondos estatales. El plan Urbana transforma San Juan, La Viña, El Balón y El Mentidero, barrios del casco antiguo de Cádiz que verán impulsado su desarrollo económico y social, además de su estética, a través de distintas iniciativas, concedidas las ayudas para pequeños negocios en una primera convocatoria. El Plan Municipal Urbana Cádiz consolida un centenar de puestos de trabajo y propicia la creación de 8 nuevas empresas en la ciudad. La primera convocatoria de este programa se resuelve con 19 proyectos subvencionados en 4 barrios. Son actuaciones encaminadas a la dinamización económica del Balón, La Viña, San Juan y Mentidero. Las ayudas, según las propias bases reguladoras del Urbana, van encaminadas al fomento de la iniciativa privada y a la modernización o consolidación empresarial en las zonas objeto de este plan. Es en este caso una cofinanciación que realizamos desde el Ayuntamiento con el Ministerio de Economía y transfiriendo dinero, en este caso desde Europa. Son 14 millones de euros que se van a invertir en 4 barrios de Cádiz: San Juan, La Viña, y el Balón y El Mentidero. Y esa cantidad o esa inversión se va a hacer en distintos ámbitos, como sabéis, en la mejora de calles, la mejora del alumbrado, en temas relacionados con el turismo, en temas sociales, que tiene desde luego una parte de un presupuesto importante, pero también tiene una fundamental, que es la promoción económica. Es intentar que haya un mayor desarrollo económico en estos barrios, y haciendo, en este caso hemos elegido la fórmula de ayudar a aquellas empresas que estén instaladas, que se vayan a instalar o que quieran también reformar sus empresas dentro de estos barrios. El programa Urbana Cádiz contribuirá a la creación de 8 nuevas empresas y, en su otra línea de actuación, financiará la mejora de 11 negocios. Son 6 comercios, una peluquería, una clínica podológica, un taller mecánico, una agencia de publicidad y 9 establecimientos de hostelería. En esta primera convocatoria se han resuelto subvenciones que superan en su montante total los 200.000 euros. Las ayudas propiciarán la creación de 23 nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 81 empleos. Bueno, ese es el estímulo que tenemos desde el Instituto de Fomento, en este caso del Plan Urbana, es hacer que estos barrios pues tengan un mayor desarrollo económico, y entendemos que este tipo de acciones, este tipo de programas de ayuda al empresario, pues hacen que sea un estímulo para ellos y que hagan, que inviertan en su propio barrio y que hagan desde luego de estos barrios, insisto, motores económicos, ¿no? El Ayuntamiento ha priorizado los proyectos empresariales promovidos por mujeres, jóvenes menores de 35 años o personas desempleadas. El Plan Urbana continúa así su curso después de varias actuaciones para la puesta en valor y la modernización de los barrios del Balón, Mentidero, Viña y San Juan. Mejora de alumbrado, acciones formativas para jóvenes y reformas del viario público, algunas de las iniciativas emprendidas por el programa municipal. Precisamente a cargo de los fondos del Plan Urbana, en los que participa también el Ayuntamiento, se van a acometer las obras de arreglo y reurbanización de la Plaza de Capuchinos y las calles de su entorno. Y en cuanto a rehabilitación, el consistorio ha declarado nulas 3 licencias de obras solicitadas por la Oficina de Rehabilitación de la Junta tras 2 y 3 años sin acometerse las obras. Visto bueno de la Junta de Gobierno al proyecto de reurbanización de la Plaza de Capuchinos y las calles de su entorno. La plaza se levantará entera para instalarla nueva y amueblarla con luz, bancos y plantas. Las calles que la rodean se pondrán en valor, también mejorando la iluminación y la accesibilidad y eliminando barreras arquitectónicas.
afecta a las calles Ricruz, a Geólogo Macpherson, a Doctores Melende y a la Plaza Capuchinos, y quedará todo reurbanizado, se sustituirán todas las instalaciones, se bajarán todos los cables de fachada y se mejorará la iluminación. Esas son unas calles de acceso a la viña que en verano y no en verano tienen mucho tráfico. Se colocarán las farolas ornamentales del tipo de las que estamos poniendo en el Campo del Sur, que saben que en el Campo del Sur van a ser eliminadas todas las farolas de báculo de carretera para dejar farolas isabelinas a ambos lados de la circunvalación del casco histórico. Se gana una plaza en el encuentro de las calles Arricruz y Doctores Meléndez, un espacio ya existente al que se le va a sacar partido. El espacio existe, pero que se va a ordenar como si fuera una placita para la utilización, y esa plaza quedará dotada de especies vegetales, luminarias y demás mobiliario urbano. Para la alcaldesa, la actuación en la Plaza de Capuchinos va a suponer una gran mejora en la zona, donde además se recuperan rincones desaprovechados. Para nosotros es muy importante, la hemos querido hacer siempre, consideramos que no era nuestra. Los juzgados dictaron una sentencia diciendo que, como nosotros habíamos dado licencia para poner una terraza de una cafetería, habíamos adquirido, por así decir, la responsabilidad de la urbanización de la plaza, y entonces, nada más conocer la sentencia, nos hemos puesto manos a la obra. Hemos conseguido algo muy importante, que es el permiso de la Diputación para cerrar parte del acceso a las escaleras de esos edificios desde la calle Doctores Meléndez, porque saben ustedes que para subir a esas escaleras que dan acceso a la Plaza Capuchinos hay como un soportal a un lado y a otro muy grande que no está muy bien iluminado, y que ahí ganaremos un espacio con el acuerdo con los propietarios de los pisos y también de los garajes para en una parte ampliar a la asociación y otros usos sociales que necesitamos en la zona, pero que tendremos más controlado y mejor iluminado lo que es el acceso a esas escaleras para subir a la Plaza de Capuchinos, que siempre ha habido muchas quejas por parte de los propietarios y los vecinos de la zona. Estas obras se acometerán con cargo a los fondos del Plan Urbana, en el que participa el Ayuntamiento para la mejora urbanística, económica y social de los barrios del Balón, La Viña, San Juan y El Mentidero. En Puerta Tierra ha aprobado en Junta de Gobierno otro proyecto de reurbanización. Las obras durarán 2 meses para la renovación de la calle Jerónimo Usera en Puntales. Una duración más o menos de 2 meses y será la urbanización de la calle chiquitita, que saben que delante hay unos árboles plantados que los trasladamos desde la barriada La Paz, y junto a lo que ahora va a ser la construcción del albergue juvenil. En el casco histórico, anulación por parte del Ayuntamiento de la licencia de obras para la rehabilitación de 3 fincas por la Oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía. Pasados 2 y 3 años sin que se haya actuado tras la concesión de los respectivos permisos, el Ayuntamiento las ha considerado caducadas. Los trabajos deberían haberse realizado en unas 25 viviendas, en edificios en las calles Enrique de las Marinas, Arbolí y Santo Domingo. Los gaditanos tienen que saber que estamos entre todos pagando una oficina de rehabilitación que solo ha servido supuestamente para hacer la contra al equipo de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, que lo estaba haciendo con mucha eficacia antes del decretazo de 1999. Para nosotros eso es gravísimo, porque no entendemos por qué unas licencias dadas en el año 2007 y 2008 a una oficina pública de rehabilitación de la Junta de Andalucía no se haya hecho nada. No es entendible que un privado se le pase el tiempo porque se haya quedado sin financiación. Bueno, puede ser entendible, pero que una oficina de rehabilitación que precisamente se creó para rehabilitar supuestamente con mucha celeridad el casco histórico de la ciudad, en el caso de las infraviviendas, y que además hay que pagar muchos sueldos por parte de todos nosotros en la oficina de rehabilitación, y que realmente haya que declarar caducadas 3 licencias, ahora nos echarán la culpa a nosotros. Como ustedes comprenderán, ninguna administración, porque además esto es una caducidad de carácter legal,
porque no le supone un gasto económico, porque por el convenio que tenemos con la Junta de Andalucía, precisamente para abaratar estos procesos, pues no tengo entendido que no pagan, o es una mínima cantidad la que se paga de licencia y de tasa, que nosotros no lo hacemos ni por afán recaudatorio ni por nada, sino porque ya hemos dado todos los plazos que teníamos que dar. Y yo no sé para qué quiere la Junta de Andalucía una oficina de rehabilitación con tantas personas ahí trabajando, para que se le caduquen las licencias, porque tendrá que haber un motivo, pero si tienen un motivo nos lo tienen que decir a nosotros, porque seguramente que en algunas de estas casas había un expediente de obras de seguridad, casi seguro, y lo voy a comprobar. Expediente de seguridad que quedó en suspenso, o otro tipo de expediente que quedó en suspenso, como pasa con el convento de Santa María. Un convenio, un tal, tal, y hemos tenido que ir últimamente a hacer una inspección de obra de seguridad, porque se está cayendo y allí no interviene nadie, ni se ha presentado proyecto, ni licencia, ni nada. Y en materia de vivienda de nueva planta, enajenación para la construcción de pisos protegidos por parte de Procasa en la finca número 9 de la Plaza de la Merced y en Los Chinchorros, donde la empresa municipal levantará 30 VPOs en una parcela de 497 metros cuadrados. Adelante con la Casa Museo del Carnaval. La alcaldesa ha anunciado que en los próximos días comenzarán con las obras de derribo del antiguo Instituto de Enseñanza Secundaria de la Viña. El ayuntamiento acelera de esta forma los trabajos, adelantando la inversión que tienen que poner entre Junta, Diputación, Cajas de Ahorro y Consistorio. Se trata de que estas instalaciones estén listas para el Bicentenario. Las obras para la construcción de la Casa Museo del Carnaval en la Viña comenzarán en los próximos días. La alcaldesa ha confirmado el arranque del derribo del antiguo Instituto de Enseñanza Secundaria La Viña, sobre el que se levantarán las nuevas instalaciones. Esto es posible tras la decisión del consistorio de adelantar la financiación. Para el ayuntamiento, para la ciudad, sería una buena noticia que todos dijeran que sí, pero también tengo que decirles a los gaditanos que si alguno dice que no, pues el ayuntamiento va a decir que sí. Y que lo haremos con más dificultad, pero que lo haremos. Y como prueba de que lo que digo va a ser así, es que en los próximos días vamos a demoler ya el Instituto La Viña. Se trata de un montante superior a los 140.000 euros que tiene que aportar Diputación, Junta, Unicaja y Cajasol, junto con el consistorio gaditano. La alcaldesa da el primer paso con un dinero de las arcas municipales que después reclamará a las otras instituciones participantes en la participación que les corresponde. La única cosa que puedo hacer es en septiembre, si hay algún patrono que dice que no, pues el ayuntamiento asumir la parte que... Claro, porque si hay algún patrono que dice que no, los demás tendremos que asumir la parte que no asuma ese patrono o sus patronos que digan que no. Este anuncio lo ha realizado la alcaldesa tras el encuentro con los miembros de la Fundación 1884 Casa Museo Carnaval de Cádiz, de la que forman parte las instituciones y entidades financieras antes mencionadas, además de la Universidad de Cádiz y la Asociación de Autores. El centro contará con numerosas salas temáticas dedicadas a la fiesta y espacios propios para los ensayos de agrupaciones y otras dependencias como cafetería, salón de actos y biblioteca. Oferta turística con el aliciente de lo mejor del Carnaval de Cádiz. Llega a las noches de los martes del verano. La próxima semana comenzarán los martes de carnaval en el Baluarte de la Candelaria. La programación de esta actividad carnavalesca, organizada por la Asociación de Autores y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento gaditano, fue presentada en la Casa Consistorial. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha vuelto a resaltar los objetivos marcados con este programa. Y nos pareció que organizar los martes de carnaval para los aficionados y para todos aquellos visitantes de la ciudad que asiduamente vienen a la ciudad y que a veces no pueden venir en la época del carnaval y que son amantes del carnaval, pues realmente les daba la oportunidad
con una programación, yo creo que muy interesante, de lo mejor de las agrupaciones del carnaval, pues les daba la oportunidad de verlo y de disfrutarlo en un ambiente estupendo y en un lugar ya que está comprobado que en verano y en invierno, pero sobre todo en verano, es el centro de atracción de todas aquellas actividades de ocio y culturales que se celebran en la ciudad. El acto ha servido para estampar la firma de colaboración de la Fundación Cruzcampo con el consistorio en dicho evento, con la aportación de 3.000 euros para los gastos que conlleva la organización de la muestra carnavalesca. Un compromiso con el que está muy agradecido el presidente de la Fundación, Julio Cuesta. Agradecimiento de que se nos ofrezca la posibilidad de colaborar en difundir lo nuestro. En ese sentido, las oportunidades que nos ofrece Cádiz siempre son infinitas, porque habrá cosa que mejor nos refleje que el carnaval de Cádiz. El presidente de Autores, Miguel Villanueva, también se ha mostrado muy contento con la firma del acuerdo. Estaba seguro que Cruzcampo iba a ser la firma ideal para apoyar esto, como ha demostrado anteriormente con el Monarca del Carnaval y con muchas otras iniciativas que hasta ahora ha ido demostrando con hechos y no con palabras. Será un total de 31 grupos semifinalistas del pasado concurso los que participen en una muestra que se desarrollará el último martes de este mes y los 5 de agosto. El primer martes contará con las actuaciones del coro El Batallón de la Libertad, el cuarteto Los Cuartetos También Lloran, las chirigotas Los Falsos y la secta de los Pelapapas y la comparsa Los Santos. El precio de las entradas es de 12 euros y se encuentran ya a la venta en discos El Melli, El Caserón del 3x4, la taquilla oficial de San Juan de Dios y en el Baluarte de la Candelaria el mismo día del espectáculo. Nos vamos ahora hasta la sede central del Instituto de Fomento, Empleo y Formación en la Cuesta de las Calesas para hablar de inserción laboral y de uno de los objetivos de esta entidad, conectar directamente al sector empresarial con los gaditanos empleables a través de la formación. Atentos a unas especializaciones que han obtenido de momento un 90% de inserción. 90% de inserción laboral para los alumnos del curso de electricista electrónico de vehículos realizado por el Instituto Municipal de Fomento, Empleo y Formación en el marco del segundo plan de empleo de Cádiz. Se han formado en las aulas del IFEF y con prácticas en distintos talleres oficiales y concesionarios de coches de Cádiz y la Bahía. Un curso puesto en marcha a petición de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la provincia de Cádiz, ACOAUTO. Nosotros hace un par de años traíamos la gente de Sudamérica, no encontrábamos gente formada aquí, electromecánicos, chapistas, no había. Entonces tomamos este acuerdo con el Ayuntamiento de Cádiz, para formar a la gente lo que nosotros queríamos y además dentro de nuestros puestos de trabajo, porque esto muchas veces es una artesanía, o sea, no es suficiente con los libros, sino que arreglar los coches es complicado. Y la verdad es que estamos bastante contentos. La gente que está saliendo de estos cursos electromecánicos está muy bien formada, además está formada lo nuestro. Algunos se han quedado a trabajar con nosotros y otros, pues cuando haya más trabajo, pues vendrán a trabajar con nosotros. Al final, ese es el objetivo que tiene marcado el Instituto de Fomento, objetivo básico, que es poner en, unir tanto la actividad empresarial como en este caso los recursos humanos, que son las personas y los gaditanos. La idea, lógicamente, es formar a gaditanos para que puedan luego formarse y para hacer prácticas en empresas y que luego eso se derive en la inserción laboral. Por tanto, positiva este tipo de formación, pues muy positiva el hecho de que la inserción además está alcanzando en estos cursos un nivel bastante alto y notable. Por tanto, positivo, y ese es el camino, formar en este caso a las personas, hacer que su formación cada vez sea y les haga todavía más atractivos a la hora de luego de la inserción laboral, y las empresas que fomentar que colaboren, lógicamente, y en este caso muy agradecidos porque lo están haciendo desde luego desde ACOAUTO, ¿no? Sí, nosotros lo que hemos hecho es la parte de ceder nuestras instalaciones para que los mecánicos que quieran pues den práctica en ella. Yo creo que hemos sido unos 6 o 8 concesionarios los que hemos cedido las instalaciones y han estado allí, no me acuerdo si han sido 4 o 5 meses trabajando. Eso es ha sido la parte práctica, y luego la parte teórica pues la han hecho ellos con los cursos que hacen de electromecánica y de chapa. Había necesidad de trabajadores especializados en los talleres de coches y la seguirá viendo tras la crisis, según ACOAUTO. Los alumnos que no han logrado inserción permanecen en la bolsa de empleo del IFEF y se les rescatará para el mercado laboral en el momento que haya hueco.
van a estar dentro de la bolsa de los de IFES, pero también lo van a estar, y así lo han anunciado Acoauto, que es la asociación de concesionarios de la provincia de Cádiz, van a estar también dentro de su bolsa de trabajo, van a explicarlo dentro de la asamblea, todas las acciones que, bueno, pues estos perfiles que se han formado y esas prácticas que han hecho. Por lo tanto, vamos a insistir hasta que, lógicamente, hasta que el 100% estén, lógicamente, contratados, ¿no? En principio, bueno, confiamos en esa inserción que en principio se veía que iba a venir. Simplemente esperar y, bueno, que remonte un poquito la cosa, porque ahora mismo está, sí que es verdad que está la cosa mal, pero bueno, ahí estamos a ver qué es lo que podemos hacer. El tema de la crisis afecta a todos y a nosotros nos ha afectado aún más todavía. Estamos empezando, queremos encontrar un trabajo y ahí estamos. Bueno, esta mañana nos enteramos que hay compañeros y esto que están a encontrar trabajo, como mi compañero ha dicho, en talleres pequeños y esto, y quedamos pues poquito por entrar, esperemos que entremos. Yo ya llevo varios años trabajando de mecánico y, bueno, siempre me interesó tener un título que, bueno, que me abriese un poquito más de posibilidades hacia el mercado y demás, ¿no? En tiempo como estamos es difícil, pero bueno, ya que no tenía trabajo y demás, estaba la cosa, pues decidí hacer el curso y, bueno, formarme un poco más, tener un título con el que poder después demandar algo y poder conseguir un poco más de lo que siempre he estado haciendo. Animo al ayuntamiento que siga con cursos como estos, que son verdaderamente útiles, y que se, cuando vuelva otra vez esto a funcionar, que empezará a funcionar otra vez la economía, pues se van a quedar sorprendidos de la cantidad de puestos de trabajo que nosotros vamos a generar. Y llegará un momento en que les digamos, oye, os habéis quedado cortos de gente. El curso de electricista electrónico de vehículos se ha clausurado con un acto oficial en las instalaciones centrales del Instituto de Fomento, con reconocimiento al alumnado y a los responsables de Acoauto por su aportación a los objetivos del segundo plan de empleo de Cádiz. La formación se ha desarrollado entre septiembre de 2009 y mayo de 2010. Dentro del mismo acuerdo con la Asociación de Concesionarios de Coches se ha impartido otro curso de chapistas pintores de vehículos. Entre los dos se ha formado a 30 desempleados. Hacemos una pausa, señores. Será muy breve. Volvemos ya con ustedes. Si te gusta la playa y los deportes náuticos, el ayuntamiento pone a tu disposición una nueva escuela náutica municipal en Cortadura. Surf, bodyboard, buceo, kitesurf, piragua, windsurf, vela. Disfruta a partir del día 30 de julio de este equipamiento, donde podrás aprender y practicar todos estos deportes en plena playa. Infórmate en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz o en www.deportedecadiz.com. Trabajamos por las personas, con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Celebraciones El Llano de las Maravillas. Salones para bodas, bautizos, comuniones, reuniones de empresas, despedidas de soltero y el evento que desees. Tenemos jardines y barbacoa. Estamos en Chiclana. Teléfonos 610-564-950 y 610-564-963.
Continuamos con este programa de información municipal desde su televisión, desde Onda Cádiz Televisión. Ocio alternativo para los jóvenes. Nueva opción para salir de discoteca y con 0% alcohol. La discoteca Light abre sus puertas en el antiguo parque de bomberos, junto a las puertas de tierra. Se ha estrenado este fin de semana, en verano y con nueva ubicación. La discoteca Light para jóvenes abría sus puertas el sábado en el antiguo parque de bomberos de Cádiz, cerca de las puertas de tierra. Nueva ubicación y oferta distinta para los jóvenes durante los meses de verano. Creo que hemos demostrado que podemos hacer una discoteca Light diferente, distinta y sobre todo enfocada a que los jóvenes gaditanos disfruten del ocio alternativo, en este caso en el verano. La nueva ubicación es el antiguo parque de bomberos en las puertas de tierra. La capacidad sigue siendo siempre para el mismo número de jóvenes, aproximadamente unos 800. El programa Cádiz Alternativo engloba muchísimas actividades, entre ellas la discoteca Light, que tiene como objetivo principal ese, el cambio de ubicación, y sobre todo porque no podíamos seguir utilizando ese espacio cerrado y creíamos oportuno el utilizar un espacio abierto, el darle una nueva visión a esa discoteca Light que creemos que puede funcionar y sabemos que va a funcionar porque ya este primer fin de semana ha comenzado, ya los jóvenes empezaron a acudir allí, estamos seguros de que va a ser un éxito. Y creemos que el éxito de estas actividades es porque siempre estamos al lado de los jóvenes y porque nunca nos separamos de la realidad. Se trata de una oferta de ocio alternativa en la que no se consume alcohol para la salud de los jóvenes y la tranquilidad de sus familias. Se tienen siempre las mismas medidas de seguridad porque lo que pretendemos es que sea un lugar seguro para los niños, pero por supuesto para los jóvenes, pero por supuesto también para que los padres puedan enviar y puedan irse tranquilos dejando a sus hijos en una ubicación que cumpla con todas las medidas de seguridad y que sea segura no solamente para ellos sino también para los demás. Es un sitio libre de alcohol en el que sobre todo se pretende, no queremos iniciar a los niños en una discoteca, sino ofrecerles, ya que sabemos que van a salir y sabemos que van a hacer las mismas actividades, por lo menos ofrecérselas de una manera segura. Es una alternativa que el ayuntamiento lleva poniendo en marcha desde hace ya 9 años, son 9 años de funcionamiento y de éxito de la actividad y creemos y apostamos y seguiremos apostando por este tipo de actividades porque desde el ayuntamiento lo que se pretende es siempre ofrecer ocio alternativo, ofrecer alternativas y sobre todo prevención antes de curar la herida. La apuesta veraniega por este programa de la Delegación Municipal de Juventud se sustenta en el éxito de acogida que ha tenido históricamente la iniciativa puesta en marcha hasta ahora durante el curso escolar en el pabellón deportivo del Colegio Salesianos. Acamparon en el foso de las puertas de tierra unos 300 jóvenes de más de medio centenar de países de Europa e Iberoamérica. Los participantes en la ruta Quetzal de este año visitaron Cádiz y rindieron homenaje aquí a la Constitución del 12. No pasaron inadvertidos en su expedición por Cádiz. Casi 300 jóvenes de la ruta Quetzal rinden homenaje a la ciudad que alumbró la Constitución de 1812. La expedición reúne a participantes de 53 países diferentes. Un mosaico de banderas que se puso a los pies del monumento a las Cortes para realizar una simbólica ofrenda floral. La visita de esta 25ª edición de la ruta Quetzal ha dejado el compromiso de su regreso para el bicentenario del 12. Bueno, estamos preparando el 12, que es la pepa, dentro de 2 años, pero estas son las vísperas. Sus jóvenes, sus chicos y chicas, 52 países y señora alcaldesa, sus hijos. La alcaldesa los invitó a participar de los actos del bicentenario. Para Martínez, los expedicionarios integran una generación llamada a propiciar el cambio en la sociedad. Desde esta ruta que sale a lo largo de los muchos últimos años, ha ido sembrando esa semilla para que las nuevas generaciones de chicos y chicas como vosotros, españoles, iberoamericanos, en conjunto, vayáis formando una red muy tupida de hombres y mujeres que el día de mañana podáis encarar el futuro común de forma distinta. La edición de este año de la Ruta Quetzal conmemora el bicentenario de la independencia de México, precisamente en un año en el que el país iberoamericano y Cádiz están llevando a cabo un programa de colaboración de ida y vuelta. Los expedicionarios participaron en una intensa agenda de actividades académicas y lúdicas, visitas a la ciudad y también la asistencia a una conferencia del profesor José María García León
sobre la Constitución de 1812. Los jóvenes de la ruta valoraban así su experiencia en la capital. Oh, todo excelente, la dormida fue muy sabrosa, hacía fresco, no había calor y la estamos pasando de maravilla. Hemos conocido un poco la ciudad y excelente todo. Yo creo que es una experiencia muy buena porque nos enriquecemos todos unos de otros y compartimos muchas experiencias y nada, me está encantando. Cádiz me está pareciendo una ciudad preciosa, yo nunca había venido aquí, pero el recorrido histórico ha sido muy interesante, hemos visto catedrales, palacios, el convento de Santo Domingo, donde cenamos y desayunamos y comemos, es precioso y sobre todo que esté rodeado de mar, a mí eso es lo que de verdad me encanta, el mar azul. Y bueno, la primera impresión que tuve de Cádiz, pues no he visto mucha gente, veo que es una ciudad tranquila. Me está encantando todo lo que estoy viendo hasta ahora, toda la caminata que hemos hecho, nos han enseñado aquí la Plaza de España, todo el mar me está encantando y la verdad es que me parece que Cádiz tiene futuro como una ciudad importante. ¡Viva la Constitución de Cádiz! Tras su paso por Cádiz, los jóvenes de la ruta Quetzal seguirán su aventura por Lisboa, Galicia y Castilla y León. ¡Y tres! ¡Viva la Constitución de Cádiz! En cuanto a los actos ya en marcha en el marco del Bicentenario, muestras de arte mano a mano con países iberoamericanos que estarán en las conmemoraciones. Hacemos una parada en el Castillo de Santa Catalina. El Castillo de Santa Catalina mira al futuro y sobre todo al 2012. Será uno de los espacios referentes en la celebración de la capitalidad cultural iberoamericana de Cádiz. Por ello se ha trabajado desde hace varios años en que se convierta en lugar de obligado paso para los amantes de las exposiciones, porque sus salas, recuperadas en varias fases, se han transformado en verdaderas galerías de arte. No solamente van a hacer la infraestructura, sino el uso de la infraestructura. Y quizás la punta de lanza de esa infraestructura fue este castillo de Santa Catalina, ¿no? Este viejo castillo de Santa Catalina, ¿no? De principios del siglo XVII, que ha sido pues un testigo mudo de la historia más reciente de Cádiz. Él ha visto pasar, entrar y salir los numerosos barcos que siempre nos han comunicado con América y nos siguen comunicando con América. En esta ocasión y con motivo de la cercanía de esta celebración del 2012 y los últimos hermanamientos realizados con países de Iberoamérica, la fortaleza acogerá durante todo el verano hasta el 1 de octubre tres importantes muestras que harán un recorrido entre la relación de España y América Latina. Son tres magníficas exposiciones que además resumen el carácter iberoamericano que le estamos dando ya a todos nuestros trabajos culturales y ya digo que va a tener su culmen en un principio en el Cádiz 2012. La primera que se inauguró y que ocupa toda la planta alta del castillo es un homenaje a uno de los precursores de la Alianza Iberoamericana, Julio León, una retrospectiva completa del artista peruano exiliado en España. Una retrospectiva, además, completa del artista peruano exiliado en España. Su pintura está llena de simbología que traspasa la forma y profundiza en su contenido, que busca la igualdad y la identidad a través de los protagonistas de sus cuadros y es una reivindicación del paisaje andino. Homenaje en las dos salas de arriba con una magnífica exposición que recoge casi un centenar de obras en las que están, la gran mayoría son obra propia suya y después de un grupo pues de artistas plásticos peruanos, ¿no? Amigos, alumnos, admiradores, en fin, y en definitiva gente de las artes iberoamericanas que han querido también participar en este homenaje a Julio, con lo cual bueno, pues vamos a ver una, yo creo que muy buena retrospectiva y nos vamos a situar muy convenientemente en lo que se está haciendo en el arte peruano en este momento. Pero no solo Perú, Cartagena de Indias también se presenta en Santa Catalina en forma de obra pictórica. El reciente hermanamiento con la joya del Caribe se materializa ahora en la pintura Naif del pintor Macú. Exultante de colorido, inocente y llamativa, la muestra descubre los detalles de la vida en la otra orilla.
Cristina, si ya tuvimos la oportunidad de ver una de fotografías, ahora vamos a tener la oportunidad de ver una de los pinceles de Mascuno con ese característico Artenay, ¿no? Y que la hace luego tan llamativa, ¿no? Y tan sorprendente. Pero ni es llamativa ni es sorprendente. Es decir, de verdad os digo que responde exactamente a cómo es Cartagena de Indias, que sí es llamativa y es sorprendente. Por último, la parte ibérica, el gaditano Cecilio Chávez recuerda las azoteas del Cádiz de su infancia. Con un verdadero gusto con la utilización de los colores y el manejo de los espacios, el artista ha transformado la sala del Castillo de Santa Catalina, descubriendo lo mejor de su obra. En este caso, con trabajos de muy diferente tamaño y de muy diferente técnica, porque aunque no lo parezca, hay una magnífica colección de cuadros de pequeño formato tridimensionales que de verdad pues nos sitúan dentro de esas azoteas donde tanto se ha vivido la vida de Cádiz. Los gaditanos hemos vivido nuestra vida en muchas de ellas durante muchos cientos de años. Murales, cajas escénicas, incluso un vídeo en stop motion ilustran su visión de los recuerdos y del cielo de la ciudad, puerta de tres continentes. Otra de las opciones expositivas la encontramos en el Baluarte de la Candelaria, que es otro de los espacios clave en este verano en materia cultural. El hervidero de Cádiz se hermana con el de Gijón. El Baluarte de la Candelaria acoge hasta el 28 de agosto el encuentro Gijón-Cádiz con dos muestras de nuevos talentos de ambas capitales. Desde el norte llegan ocho propuestas que hacen reflexionar sobre las zonas que desvían, pausan o alteran lo que parece un camino en línea recta. Cartografías de lo inesperado, Bárbara Tableau Vivant es el lugar que llamas hoy. Entre los pies y la tierra se abre un abismo, dolores automáticos, medias tintas y lo que no está escrito, todas propuestas artísticas en ebullición, vanguardias multiescénicas que fluctúan entre la obra pictórica y el espectáculo audiovisual, diversos caminos para descubrir que la línea recta desaparece para convertirse en otra cosa más viva. Hemos planteado la exposición como un recorrido, casi por el recorrido vital, ¿no? O sea, con distintas visiones. Se titula Territorios en ebullición y son como esos pequeños saltos en la vida en los que te vas fijando en otras cosas y se convierte en algo que en vez de ser lineal, pues toma como otras formas. Y de Cádiz la representación viene de la mano del colectivo Arte 90, formado por varios artistas que tras una trayectoria individual han decidido trabajar en conjunto, discutiendo y creando al unísono como propuesta compartida entre todos y propia del grupo. En esta ocasión presentan Entre lo natural y lo urbano, donde reflexionan sobre los bordes entre el paisaje atendiendo a la relación entre el hombre, la urbe y la naturaleza. La ciudad de Cádiz y sus gentes, su contexto y su entorno son los motivos elegidos para esta propuesta artística. Pues en esa relación lo que buscamos también son esas fisuras donde los artistas podemos intervenir y bueno, creamos una cierta conciencia en la gente para que bueno, cuidemos todo el planeta y toda la naturaleza, que bueno, por cuestiones económicas normalmente pues suelen estar un poco demacrados, ¿no? Andalucía y Asturias convergen en la innovación a través del arte en las casas matas gaditanas, una muestra de hermanamiento plástico a través de las creaciones más insurgentes, una alternativa diferente que le da un color de vanguardia al verano desde la Alameda. En otoño la exposición viajará al espacio líquido de Gijón hasta el 20 de noviembre, confirmando el intercambio cultural entre norte y sur. Y también para el verano los grandes conciertos de la playa, preparando el Cádiz Latino. Comienza el verano vacacional y Cádiz vuelve su mirada hacia las playas. Un espacio para disfrutar del sol y del mar
realizar iniciativas lúdicas y deportivas especialmente destinadas a los niños y para disfrutar de toda ella durante el día y la noche. Y es que también, una vez que el sol se oculta, las playas de Cádiz cobran vida con actividades como el cine de verano o espectáculos multitudinarios como el Cádiz Latino. Bueno, yo creo que ofrecemos una oferta musical y cultural amplísima. Somos referente musical en toda Andalucía. Yo creo que los turistas que vengan y los propios gaditanos que se queden aquí y disfruten, pues tienen un verano para disfrutar, para vivirlo, para sentirlo, empezando prácticamente desde hoy hasta el final del verano. Y digo, una oferta muy amplia, con conciertos en la plaza de la Catedral, de Noa, de Concha Buica, de Miguel Poveda, los conciertos también en los castillos, en el baluarte de Candelaria, o los conciertos en el castillo de Santa Catalina, que sin duda van a hacer una oferta tan rica que yo creo que no habrá ni un solo día donde no haya un sitio a donde ir. Y coronado todo ello, yo creo que por una oferta un año más, creo que sobresalimos con respecto al resto de localidades a la hora de programar unos conciertos en la playa, que son, aparte de referente musical y cultural, referente económico para la ciudad, porque el hecho de que más de 100.000 personas se agrupen en la playa y puedan disfrutar de un concierto, imagínate cómo puede ser el concierto de Chayanne con 100.000 personas bailando en la playa. Yo creo que eso va a ser un espectáculo, un punto de encuentro y diversión de todos los gaditanos y todos los que nos visiten. Pues eso, lógicamente, genera también inversión económica, genera riqueza para toda la hostelería de la zona. Va a ser un fin de semana, el del 20, 21 y 22 de agosto, pues para recordar y para vivirlo. Así que todo el mundo que esté en Cádiz en esa fecha, pues que lo disfrute y que esté aquí disfrutando del viernes de Macaco, porque es un artista pues muy importante a la hora de plantear el verano. Y luego con el gran espectáculo del domingo de Chayanne. Entre medio, el sábado, ese fin de semana, tendremos el concierto del Antibien San Fernando en Camposoto para conmemorar el bicentenario que lo organiza el consorcio. Nosotros como ayuntamiento formamos parte de ese consorcio y por tanto va a ser un fin de semana pues enorme para vivirlo y disfrutarlo. Así que todo el verano en general, pues yo lo que animo desde aquí es que podamos pasar el mejor verano posible disfrutando de estos conciertos que plantamos desde el ayuntamiento para mejorar y para tener una oferta cultural y musical lo más completa posible, pero también para mover económicamente toda la ciudad en estas fechas tan importantes para Cádiz como una ciudad turística como la que somos. Es difícil rememorar porque los primeros conciertos en la playa, si te acuerdas, empezaron en el año 2000-2001, eran los primeros que venían con una marca de bebida, se puede decir, venía con JB, aquellos conciertos de JB que venían, luego ya cuando las marcas ya no pudieron publicitar en la playa, se reconvirtieron y creamos ese festival que ahora todo el mundo conoce, que es el Festival Cádiz Latino. Muchísimos artistas han pasado por aquí y grandes conciertos que hemos podido disfrutarlos, ¿no? El año pasado fueron 3 conciertos, este año hemos reducido a 2, creo que también era un año para reducir gastos, pero aún así yo creo que 2 conciertos en la playa en un fin de semana, ya digo, mágico, como va a ser el del 20, 21 y 22, pues son para disfrutarlos, para vivirlos, y ahora mismo Chayanne en el panorama musical español, que acaba de sacar disco, pues yo creo que es un referente a nivel latino y no puede faltar un cartel como el Cádiz Latino de este año. Y Macaco el viernes, que seguro que hará las delicias de muchísima gente y todos lo divertiremos, nos lo pasaremos estupendamente en la playa. Se elige siempre esa zona más cercana a Isecotel, la playa Victoria, porque es la zona donde más arena disfrutamos, y más este año con los temporales que ha habido, uno tras de otro hemos perdido arena en la playa, pero esa zona es la que más resguardada está y la más amplia, tiene la franja de arena más amplia. Allí podemos realizar los conciertos y desde el primero de ellos ya se hizo allí y hemos continuado, y yo creo que es el lugar ideal. No tiene edificios muy cercanos al lado. Y al mismo tiempo pues podemos instalar todo lo necesario para que la producción del concierto pues sea un éxito. Vienen los artistas, pero viene con una producción muy grande de sonido, de iluminación, por las propias casetas de la organización, de los artistas, y creo que era la zona más amplia donde se puede hacer y donde más lo podremos disfrutar. Lógicamente, para llevar estos conciertos a la playa hace falta primero la coordinación y la colaboración de muchas delegaciones municipales, pero también ese dispositivo de seguridad, dispositivo de limpieza,
y que todos los años, también de Protección Civil, que todos los años ha funcionado muy bien, nunca ha habido ningún incidente, y todo el mundo lo que ha hecho es disfrutar sin tener que preocuparse de otras circunstancias, pero que este año va a ser igual, y tanto la seguridad como la limpieza pues será efectiva para que al día siguiente nos encontremos en la playa en las mejores condiciones posibles. Se cortará la zona del paseo marítimo, lógicamente, se convierte todo aquello en una gran fiesta, incluido el paseo, la playa, creo que va a ser toda una enorme pista de baile ese domingo y que todos disfrutaremos, y por tanto, lógicamente, es necesario cortar esa zona del paseo marítimo, claro. No tenemos todavía los artistas cerrados, pero sí que desde el consorcio se ha trabajado en los mejores artistas y, bueno, ellos anunciarán cuáles son. En cualquier caso, era ese sábado. Es un esfuerzo también importante del Ayuntamiento de San Fernando y el consorcio por tener el mejor concierto en un año tan importante como este, como el 2010, con la conmemoración de los 200 años. Y los conciertos de la MTV se suelen caracterizar siempre por ser de grandes artistas, muy importantes, con mucha repercusión a nivel latino, en Latinoamérica, y por tanto, lógicamente, no podíamos coincidir con ellos en ese sábado, y creíamos que la mejor fórmula era ponerlo el viernes y el domingo y combinarlo de este modo con el concierto en San Fernando, y de esta manera, bueno, la bahía en su conjunto se va a beneficiar de todos los conciertos, y que eso también es muy importante para todas las poblaciones de la mancomunidad de la bahía. Además, los conciertos de todas partes, ¿no? Vienen gente de todas partes, de Sevilla vienen muchísimo, y la verdad es que la ciudad recibe muchísimas personas, los propios turistas que ya están aquí. Es un buen fin de semana, porque ese fin de semana suele ser el que ya empiezan a irse, con lo cual yo creo que con el reclamo de estos conciertos permanecerán más tiempo en Cádiz, y siempre es bueno que económicamente para la ciudad y para todo el entorno, pues generar esa actividad económica tan beneficiosa. Es un año además muy complicado, todos los ayuntamientos lo estamos sufriendo a nivel de contrataciones por los artistas, con lo cual una oferta tan completa como esta es muy difícil de encontrar en ninguna ciudad turística de toda la costa andaluza. Desde hace unos años a esta parte, con la creación del Festival Cádiz Latino, sí que nos hemos convertido en ese referente latino en Andalucía, y lo queremos seguir siendo, ¿no? No puede ser de otra manera con una ciudad como Cádiz que recibe anualmente a cientos de miles de turistas y que necesita una programación rica y variada, ¿no? Y al mismo tiempo, pues todos los gaditanos que disfrutan de la ciudad aquí en verano, pues bueno, también es bueno para todos tener esta programación tan importante. Y para la despedida, las puestas de sol de Santa Catalina, otra propuesta con la que les vamos a dejar en esta ocasión. Pasen una buena semana. El castillo de Santa Catalina da la bienvenida al verano con las puestas de sol. La semana pasada abrió la temporada Violeta Sánchez. Circo al compás del ocaso, que dan un valor añadido a esta propuesta, que en esta edición proporcionará una gran diversidad de géneros musicales en diferentes orígenes. Nono García y Carmelo Muriel materializaron este propósito en la segunda noche. Guitarra española de la mano del artista barbateño, unida al sitar y al bansuri del músico gaditano, que dieron el toque oriental. Amigos que comparten su música y el sentimiento nostálgico de que los sones de sus cuerdas y sus vientos pueden unir Oriente y Occidente. Una gran aventura. El verano no acaba de comenzar y estamos incursionando en el flamenco, en el cante fondo, sobre todo en la tradición popular y viajando un poquito hacia el oriente. Hay que dejarse ir como el viento y la marea, que no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces tienes que adaptarte como el levante, hay que moldearse a él, no puedes luchar contra él, no se puede ir contra marea ni contra el viento. Un reencuentro de músicos piñoneros, como ellos se reconocen, que se inició en el último trabajo del flautista gaditano. En el Jardín de las Naranjas, Muriel se aferra al cante jondo, pero en el formato musical. Desde las cantiñas a las alegrías, la voz de sus flautas recorre los cantes de ida y vuelta con el acompañamiento de Nono en la guitarra, que trae el flamenco, Piet Vierbis con trabajo y Juan Sainz a la batería, que utilizaron el jazz como base de la mezcla de estas fusiones. Con el lenguaje del jazz, que es el más apto para poder trabajar en este campo, ¿no? Y que te permite también, pues,
contactar con músicos de otras, como por ejemplo el contrabajista que venía en el disco es de Bruselas, ¿no? Es de Amberes, perdón, es belga. Y este chico, pues, al conocer bien el lenguaje del jazz, tenemos ahí una herramienta muy buena para poder abordar este rollo, ¿no? de coger los cantes y hacerlo de manera instrumental, ¿no? Aunque todo no es cante lo que hay en el disco en concreto, ¿no? Es un poco lo que queremos seguir trabajando a partir de ahora, ¿no? Un dúo que redescubre sus propias habilidades. Dicen que les queda aún proyectos que intercambiar y experiencias que compartir, y que el camino no quedará en esta puesta de sol, aunque puede ser uno de los lugares que mejor exprese su manera de hacer música y la compenetración de sus sones entre Oriente y Occidente. على خدي